Hola, bienvenidos a mi canal, soy Janet Martínez. Hoy vamos a estar hablando de los macros. Querían que les hiciera un video completo, aquí lo tenemos. Pero primero que nada, déjenme presentarles a mis cachorritos. Ven, Chichi, Lucas, ven. Ven, mi bebé. Ven, papá. Ven, amor. Uy. Ay, mi cocha, venga, mira. Este es Lucas. Ay, es mi bebé chiquito. Es el más chiquito de mis perritos. Son pomerianos. Ahorita les enseño el otro. Él es Chuy. Es el papá del otro chiquito. Lo adoro. Son mis niños. Son pomerianos. Está un poquito asustado porque no le gusta que lo carguen. Entonces, estos son mis bebés. Él se llama Chuy. El otro es Lucas. Y ya para que los conozcan. Bueno, entonces vámonos al video. Miren, y empezamos. Tengo tres aplicaciones. Es MyFitnessPal, Carb Manager, que es el que yo uso, y Zero, que es el de ayuno para que me diga cuántas horas he estado ayunando. Entonces, eso se los voy a enseñar ahorita en un ratito. Vamos a empezar con MyFitnessPal. MyFitnessPal, si está en español, tienen que tener su teléfono en español para que funcione en español. A mí lo que no me gusta de esta aplicación es que nada más te da las calorías. Es el único que he encontrado en español que te dé alguna clase de información. No me gusta mucho. Nomás está dando las calorías. Sí te da los carbohidratos y las grasas de cada alimento, pero no te lo suma para cada comida. Entonces tú tienes que hacer eso. Si ven, les estoy enseñando cómo yo pongo cada cosa. Huevo, tocino, espinacas, queso. Y te da el total de cuántos calorías hiciste. Yo lo que hacía de principio, nada más contaba calorías, no contaba macros. Los macros, para saberlos, es un poquito difícil y complicado. Como ya muchas saben, me han pedido mucho el video porque no entienden los macros. Yo no me preocupé por todo eso hasta ya después, 10 meses después que hice la dieta, porque en sí es un poquito complicado, yo no lo entendía. Y ahorita la única razón que lo estoy haciendo es porque ya estoy casi a mi peso y no quiero bajar más tan rápido. Entonces, como les digo, aquí les estoy enseñando, añades la comida y arriba te está dando cuántos carbohidratos, cuántas calorías tiene. Este es el único que he encontrado en español. Como les digo, el que yo uso se llama Carb Manager. Es más fácil, tiene de toda clase de comida. Ahorita ya se los voy a estar mostrando. Es así se ve, es Carb Manager. Aquí está el perfil. Vas a apachurrar la carita y te pide tu información, tu año, que eres hombre o mujer, cuánto mides, cuánto pesas, cuánto fue el peso inicial, cuánto estás ahorita. Si es lo mismo, pues pones lo mismo. Le puse ahorita 230 libras porque para que vean. Me está diciendo que debo de consumir 1330 y algo calorías. Le puedes mover 1366, puedes moverle si quieres bajar más despacio. Aquí te está dando la opción que escojas la dieta que quieres hacer. Aquí se confunden mucho la gente con el porciento y los gramos. 5%, 25% y 70% son el porciento de lo que tienes que consumir al día, no son los gramos. 5% son 17 gramos. Aquí les enseño cuál dieta pueden escoger. Pueden escoger cualquiera de estas dietas. Yo hago la de arriba, 5, 25, 70. Entonces es 5 carbohidratos, 25 proteínas y 71 gramos de 70% de grasa. Entonces aquí les enseño, vamos a poner nuestra comida, así se va a ver cuando van a empezar a poner qué están comiendo. Al lado les estoy enseñando 17 gramos de carbohidratos netos son los que tienen que ver, no los carbohidratos totales. Aquí les enseño cómo van subiendo, tiene fotitos, entonces en sí nada más para buscarlo, ya que lo buscaron en inglés, ya es muy fácil, ya nomás presionan cualquiera de lo que van a consumir. Ahí estoy poniendo dos huevos, casi siempre lo que como, dos huevos, medio aguacate,
tocino, dos tiritas de tocino, espinacas, queso. Entonces aquí lo estoy poniendo para que vean cómo van subiendo mis macros. El punto es llegar, poner todo del color que debe de ser, toda la tirita. Entonces, entre más comida añades, más se te va llenando la barrita. Aquí ya estoy poniendo lo que voy a comer a mi segunda comida. Entonces, si ven cómo se va añadiendo, se va poniendo más del color, las barritas tienen que llegar, las verdes todas, toda la barrita tiene que ponerse verde o lo más cerca posible. Si se pasan 1, 2, 3 gramos, no hay problema, no pasa nada. Traten de no hacerlo tanto. Entonces, pues, lo que pueden hacer es planear su comida antes de consumirla para que vean sus macros antes. Si les va a importar los macros. Entonces, aquí les enseña cómo ya llevo un total de 9 gramos de 17 gramos que tengo que consumir de carbohidratos. Entonces... vamos a añadir, todavía me falta un poquito más de grasa, voy a añadir mi última comida, si es que están comiendo 3 comidas, yo nomás como 2, pero les subo la cantidad. Ahorita les estoy enseñando, este es ejemplo de 3 comidas, agarré dos rebanadas de jamón con 2 onzas de queso, 1 onza en cada rebanada de jamón y lechuga. Entonces vean mis macros cómo van subiendo. Le voy a añadir un entre comidas. Van a ser unas nueces. Entonces les digo que van ustedes construyendo cómo quieren que se vea su día. Pueden hacerlo antes, pueden hacerlo cuando lo están haciendo. Miren cómo me acerqué. Me acerqué lo más posible. Si quiero puedo añadir un poquito más de nueces, pero ya no lo hice para que vean si se puede hacer un poquito antes o... no acercarse tanto o no o pasarse poquito, pero no tanto, no lo traten de hacer mucho. Me quedé entre 10 a 20 carbohidratos, ahí está 93 gramos de grasa y 82 gramos de 81. Si ven ahí, si me pasé un gramo, no importa, no tiene nada, no pasa nada. Entonces es mantener sus carbohidratos entre 10 a 20, mis carbohidratos quedaron en 15, están perfectos. Mis calorías están en 1250, como les digo, 1200 a 1400 es perfecto. Les enseña todo lo que puedan poner. Si quieren que no saben cómo se llama algo, es a donde están las barritas, le pueden tomar una foto y le saca los macros de casi todo. Entonces, otra vez, presionan la barrita. Esto es lo que es queso. Entonces, ponen las barritas ahí, le toma una foto y le saca los macros. Es súper fácil esto y me encanta porque si no sé cómo ponerlo, ya nomás le apuchas la barrita. Y puede ser de todo, del queso, de todo lo que utilices. Entonces, hay muchos beneficios para esta aplicación en especial. Por eso les digo que esta es la que a mí más me gusta. Aunque esté en inglés, muévanle, trátenle. Si no entienden una palabra, métanse al internet a averiguar qué es la palabra. Les enseña todos los nutrientes, todos los macros de toda la comida que pusieron. Entonces, ¿cuánto consumieron? Todos los macros de todas las comidas, las calorías, los carbohidratos netos, los carbohidratos completos. Todo les da aquí la información, les enseñan barritas. Y aquí les da uno de cómo se ve el lunes, el martes, el miércoles. Pueden poner la agua, pueden poner los pasos y todo esto es gratis. Les va a salir al principio si quieren añadir al plan del año. Nomás pongan en la X en la esquinita y ya. Entonces aquí estamos en la aplicación del ayuno. Aquí están las varias clases de ayuno. Lo que yo hago, escojo cuál ayuno quiero hacer y te da información del ayuno. Arribita le pones, aquí les estoy cambiando porque ya lo tenía. Arribita donde dice 24, ese es mi ayuno. Le presionas para que empiece mi ayuno. Abajo te está diciendo a qué horas lo empezaste y a qué horas lo vas a terminar mañana. Es tan fácil de hacer este, es... y es el que yo más uso porque es como ahorita estoy ayunando, no quiero estar pensando a qué horas empecé, a qué horas terminé. Entonces ya nada más vas y presionas el botoncito y empieza a marcártelos y te dice cuándo terminar. Bueno, eso es todo por hoy. Espero te haya gustado el video y te haya informado. Asegúrate de suscribirte y apuchar la campanita si no lo has hecho. Y nos vemos para la próxima. Espero mi historia te inspire.
Bye.